te gusta mucho el color, ¿verdad? También. Si yo tuviera que elegir, viviría toda mi vida dibujando en blanco y negro. Creo que hoy por hoy, como hay tanto color en el mundo, y con las redes y con toda esta porquería y todo, hay sobreabundancia de color, mala utilización de color, y creo que sería muy purgatorio, ¿no? Volver al blanco y negro. Por ejemplo, las fotos blanco y negro son hermosas, pues te muestran una verdad que el color, el color al ser igual a la realidad que vemos, el blanco y negro te miente para decirte algo. Para mí es mucho mejor la foto blanco y negro. ¿Pero no es mucho más difícil pintar todo en blanco y negro? No. Para mí fue muy difícil aprender a pintar. Yo me formé en la gráfica cuando color no había tanto. Siempre dibujábamos blanco y negro. El diario, cuando salió Página 12, en 87, tuvieron que pasar casi 15 años hasta que el diario salió en colores. Entonces, nuestros dibujos eran blanco y negro. ¿Entendés? Yo soy recontra blanco y negro. Y tuve que meterme con el color porque el diario me lo pedía y después porque empecé a aprender color. Empecé a aprender, los murales me piden. A mí me parece que para la gente común, interpretar las cosas en color es más fácil que en blanco y negro. Y claro, porque la gente ve en colores. ¿Entendés? Claro. Es más empático. Hay más empatía. A los que no sabemos nada, ¿no? Te digo, a los que saben, la mayoría quiere blanco y negro. Y el blanco y negro es más una distancia. Tomás una distancia. Estás viendo algo que no es como la real, ¿no? Para mí es más lindo eso. Me gusta lo que sea distinto a la realidad. La realidad es petiza, ¿viste? La realidad es petiza. No me gustan. ¿Lo blanco y negro? No me gustan. ¿No te gusta la Guernica? Sí, bueno, pero vos me estás hablando de algo. Ah, bueno, algo blanco y negro y gris. Es hermoso. Y no es, fíjate, el cuadro más importante del siglo XX es blanco y negro y gris. Pero ella es como una cosa única, ¿viste? Pero es una decisión del artista. Me gusta el blanco y negro, pero cuando veo algunas de color me entusiasma. Y bueno, pero te gusta todo. A mí también hay color que me encanta. Hay artistas del color que me matan. ¿Qué sé yo? Matiz. Artista, el arte latinoamericano es en colores, ¿viste? A mí me gusta Miró, me encanta. Bueno, y el arte latinoamericano, ¿viste? Es en colores. Digamos, Latinoamérica es en colores. A mí me encanta, pero cuando los colores vienen así como una expresión pura de la tierra, qué sé yo, si sos un artista misionero de Misiones, no podés no pintar con rojo y con verde, ¿entendés? Claro. Ahora, si sos de una ciudad donde prevalecen las gamas del blanco y negro, del sepia, y bueno, tenés una formación del ojo también de los grises. Pintura combativa, progresista, como le quieras llamar. Hay mucha, ¿no? Convive la p*** y convive con lo social que dice cosas fuertes. Convive lo social que dice una cosa fuerte y ¿quién clara. Hace pintura social? No, hay mucho anónimo, ¿no? Pero digamos. Estamos hablando de como una herencia del muralismo mexicano, ponele. Claro, pero el muralismo mexicano es todo color. Ah, vos decís blanco y negro también. Sí, es verdad. Pero vos me estás preguntando sobre si hay murales sociales en colores, en cualquier. En Buenos Aires, en las ciudades. Pero me parece que en blanco y negro no hay. Por eso te pregunto. No hay. Ah, esa es la pregunta. Está bien. No hay como denuncia. Parece que la denuncia siempre es en color. Los murales mexicanos son todos en color. No sé si porque ya lo implantaron. Bueno, salvo el Guernica, que es la denuncia, sí. La denuncia de la Guerra Civil Española del 37, y el tipo que Picasso es un maestro del color. Sin embargo, decidió que esa obra sea blanco y negro y gris. ¿Por qué? Vaya y por la tragedia también. ¿Por qué? Porque una decisión estética. Hay decisiones estéticas. ¿No te parece que la tragedia siempre es negra? No. No creo, no. A veces es. No sé qué responderte. Pero a mí me parece, porque siempre me parece que el tema de cuando se moría alguno antes, toda la gente vestía de luto, por años y años y años vestía de negro, todo es negro. Okay. Y uno ya queda como imbuido de eso, ¿viste? Puede ser. Si te moría la abuela, te ponían luto antes. Mm. Pero ahora ya no. No se usa más ahora. Bueno, no. Pero vos vas a pueblos de España que las mujeres se le murieron la familia en la guerra, están todas de negro. No, y ahora en Argentina también.
prevalece esa costumbre. Hay costumbres, sí, hay pueblos que sí, pero eso prevalece en la memoria del pueblo, el blanco y negro, y es verdad, tenés razón. Y es siempre trágico, ¿viste? Pero pensá también que el muralismo de los 60 argentinos, tipo Carpani, trabajaba en blanco y negro. ¿Por qué? Porque no había instrumentos, no había colores, ¿no? Era una época de blanco y negro. La muralística, incluso combativa, de los años 70, no era en colores, ¿viste? El arte no era en colores. Es como usar el blanco y negro también es la austeridad. Porque también ahora, con la cuestión de todo lo que pasa, ¿no? En política y todo, no hay muchos pintores como Carpani que hacían esa denuncia siempre tan del trabajador y todo eso. No sé si yo no los conozco, no hay. Pero no sé si el momento es tan terrible lo que pasa que hace que la gente no tenga ganas de... Se fue disfrazando el arte político, ¿no? De otras cosas. El arte siempre es político, pero hay artistas que son más políticos que otros. ¿Sí? Yo, por ejemplo, vos podés decir que Santoro es político, a pesar de que te habla de un tiempo nostálgico, una imagen, sí, de un descamisado que por ahí ya no existe. Y él utiliza mucho los marrones, ¿no? Sí, más que nada. Yo vi el mural que hizo en el canal. ¿Ves? Los marrones, más como colores apagados, sepias, más como una especie de nostalgia del peronismo del 45 al 55. Es una decisión que toma el tipo, ¿viste? Pero también es capaz de pintar en blanco. Porque ahora imagínate, con todo lo que pasa, ¿no te da ganas salir a pintar las paredes y denunciar las paredes con pintura? Pero yo denuncio todos los días en página, en todo caso. No, ya sé, pero te pregunto, no a vos como persona, sino no habría gente que tenga ganas. Y no está la costumbre del blanco y negro, pero supongo que debe haber bastantes, ¿eh? Debe haber arte. Es imposible que el ojo hoy capture toda la muralística que hay. Hay mucho mural. Eso se liberó bastante, ¿entendés? Hay pueblos que están llenos de murales, no solo en la Argentina. Yo ahora vengo de República Dominicana. República Dominicana está la lucha de las hermanas Mirabal. Sí. ¿No? Bueno, entonces del pueblo donde ellas salieron, que es Salcedo, es un pueblo chico, y entonces me invitaron para hacer un mural sobre la lucha de las Salcedo, que son las que, bueno, se enfrentaron a Trujillo, y los Trujillo las mandó matar. Bueno, vos vas a ese pueblo y no tenés un lugar donde poner murales, porque son todas las paredes habilitadas están muraleadas con colores, con mariposas, porque ellas son las mariposas. Todo, no hay lugar. Entonces yo tuve que encontrar un lugar en una especie de centro cultural interno donde no era el exterior, y decidí hacer en blanco y negro. ¿Entendés? Decidí hacer en blanco y negro porque vi tanto color en el pueblo que yo dije, acá para que me vean lo voy a hacer blanco y negro. Claro. Es como la distinción. Cuando, ¿no? A veces también están esas decisiones. Cuando vos ves mucho color, mucha carga, o cuando ves mucho blanco y negro, también das el toque de color. Ahí está también el tema que uno es un contra, ¿no? Siempre uno es una especie de contra, de rebelde, de contra. Eso yo lo llevo innato. ¿Te interesa la política todavía? Sí, ¿cómo no? Sí, mucho. Claro. Sí, uno es un ser mucho político. Bueno, la política no la que se adueñan los políticos, solamente. No. El día a día de todos nosotros, ¿no? No, la política de día a día no. Yo estoy hablando de lo que pasa, cómo están destruyendo todas las cosas. ¿Cómo no? De arte. Es un momento espantoso. Yo nunca viví un momento más espantoso que este. Porque yo durante, digamos, el 76, 77, 78, yo era realmente chico y no me daba cuenta. Pero igual había más tiempo que ahora. No sé cómo era. No sé, pero igual esto no es horrible. Esto hicieron en 2 años lo que la dictadura tardó 7. Igual hablas con algunos que estuvieron muy comprometidos, o periodistas estoy hablando, con el tema de la dictadura, digamos, siempre cuestionaron, siempre criticaron, y dicen que esto no es tan terrible. Entonces, viste, según la subjetividad de cada uno, ¿no? Que en estos 30 y pico años de democracia, entre comillas, este no es tan, es un periodo tan terrible como pudo haber sido el periodo de las tabladas o periodo de 2001, qué sé yo. Para mí es un tiempo ominoso, porque no tiene fin esta oscuridad, ¿no? Yo pienso eso, que como que en ese momento vos decías, bueno, estalla todo y bueno, vamos, capaz que
surge una flor o surge un desastre, un abismo. Y acá es como que no le ves fin a este abismo, en esta pelea donde aparte no acompaña al continente. Es un plan, ¿no? Es un plan geopolítico. Entonces, y porque venimos también de un. Venimos de algo luminoso. También está eso, ¿no? Es como si viniéramos del Renacimiento y cayéramos en la Edad Media, cuando tendría que ser al revés, ¿no? Después de la Edad Media tendría que venir el Renacimiento. Entonces, eso es lo que me hace a mí estar cada día, despertarme de amargo y de mal humor, ¿sí? Y bueno, y de eso después, como que el día va pasando y aparte uno va procesando esto y transformando esto en dibujos, ¿no? Pero es amargo, es un tiempo recontra amargo, que no esperábamos. A mí me parece que este es un tiempo de creación. Me parece que tiene que ser un tiempo que todos nosotros nos pongamos a crear algo y a... Porque tenemos que pensar que hay un futuro. Si creemos que no hay un futuro, nos tenemos que suicidar todos. Y entonces, donde estemos, tenemos que crear. Para los que tenemos alrededor, para los pibes, para los más jóvenes, para todos, y darles ánimo para seguir, porque la gente si no está muy aplastada, muy... Ahora yo estuve unos días descansando y donde estaba toda la gente me decía, ay, dame un poco de fuerza, pasame tu energía, como si me la quisieran sacar, ¿viste? Sí. Y no es así, es que uno tiene que tener un proyecto. Me parece que es tiempo de proyectos, y aunque ellos te lo quieran aplastar, nosotros tenemos que sacar de las tripas proyectos y cosas para que haya gente que no se sienta tan aplastada. Despreciada, sí, también, sí. Y despreciada, porque hoy la gente se siente despreciada. Sí. Te cierran el INTI, te cierran acá, te cierran allá, te cierran el hospital. Y los de abajo están ahí como... Entonces me parece que nosotros tenemos como una obligación. Pero hay resistencia, Eve. Hay resistencia. Pero hay resistencia... No, resistencia cultural, que es lo único que yo te puedo decir, porque yo no ando en los partidos políticos ni en las bases. Sí. No, yo eso lo percibo de otra manera. ¿A qué le llamas resistencia cultural? ¿A qué le llamas? Y hay muchos colectivos artísticos que resisten, que van a las plazas, que tienen elementos de solidaridad. Yo, qué sé yo, estoy en WhatsApp de artistas y todo el tiempo veo las obras que se están haciendo, digamos, las acciones que se están haciendo. Lo que me parece a mí, que eso nunca se va a adormecer en la Argentina, que siempre va a haber resistencia cultural, pero yo lo que critico, lo que soy crítico y todavía no le encuentro ni yo la vuelta, es que no encontramos nuevas formas, que ya las viejas formas no funcionan. Ya no funciona para mí un grupo de artistas que digan con el papelito una cosa, después viene otro. Me parece que esa fórmula hay que dinamizarla y que lo que hay que quitarle es a este poder la capacidad de armar agenda. Nosotros tenemos que armar agenda. Claro, hace rato que vengo diciendo eso. Hay que armar agenda. Nosotros tenemos que decir de qué vamos a hablar. O sea, que ellos respondan. No que ellos respondan. Exacto, porque siempre estamos a la defensiva. Sí, exactamente. Por eso te digo que hay que tener proyectos y... Por eso es bueno Zaffaroni hablando y diciendo lo que escupe y que tengan que ellos reaccionar. Claro. Porque tiene que pasar eso. Porque si no, siempre vamos a estar a la defensiva. La defensiva nunca más... vamos a volver. Y por eso a ellos les cayó tan pesada la carta del Papa, ¿viste? Porque el Papa se adelantó a todo. Claro, porque ese va a la ofensiva. Claro, ese va a la ofensiva. Vos vas a la ofensiva. Me parece que en el arte todavía no hay... hay como, ¿viste? Cuando te pegan un gong acá, un cimbal acá y estás también así. Porque hay mucha computación y mucha cosa, ya que te viene armada. A mí a veces me aterra que los chicos no se recuerden un solo número de teléfono. Si no tienen el aparatito ese, no funcionan. Salís en auto, tenés que poner el aparatito ese que te diga. Ah, vos decís como una especie de esclavitud tecnológica. Claro, estás esclavizado a eso. Y es de verdad. Yo le decía el otro día a Silvina, la compañera que me acompañó. Silvina, mira, para mí la mejor máquina es el hombre. Preguntar al señor de la esquina. Ese no va a saber decir dónde tenemos que ir. Porque todos los aparatos que había en el auto, en la computadora y todo, ninguno funcionó, nos mandaron a otro lado. Y nos reíamos después, ¿verdad? El señor dijo, no, acá, de la vuelta, 4 cuadras, 22 cuadras. El señor nos mandó. Hasta que nos apropiemos de la tecnología. De vuelta. Claro. Pero la tecnología es buena para algunas cosas y muy mala para otras. Bueno, sí.
Pero un día esto va a ser naturaleza y vamos a poder es apropiarnos. Que, es que vienen dándote cambiando. Es que la tecnología está a favor del capitalismo. No. Es la novedad permanente capitalista. ¿Te compras un teléfono? Al otro día quieren otro. La tecnología no está a favor del humanismo, en todo caso. Lo que son estos tiempos, me parece, es como una retracción del humanismo, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con avances tecnológicos, que son buenos, porque son buenos, porque que te operen en microcirugía va a ser bueno, porque cierta robótica va a ser buena, está a favor de la novedad capitalista. En eso nos aplastan todo el tiempo. Pero eso un día va a llegar a su tope y nosotros utilizaremos, o los chicos utilizarán esas herramientas a favor de un nuevo humanismo, ¿entendés? Estos son tiempos viejos, me parece, donde lo único nuevo son las novedades capitalistas. Muy linda tu charla. Gracias. Gracias. Me debes una. Muchas gracias. Mira una vuelta atrás, todo lo que sucede es parte de lo que vendrá. Lo que hiciste ayer repercute hoy. Mira tu paso, rude boy. ¿Cuánto tiempo ha ganado? ¿Cuánto tiempo ha perdido? Ay, no importa, más bueno o malo, ya se ha ido. Siempre consciente de cuál es el plan. Ir a la luz cuando venga la oscuridad. Como manada, moverse, volver al instinto animal. Después de todo, siempre es bueno volver a lo natural. Si te pido que me empujes hacia la luz, es porque quiero ver más allá de lo que esta mezquina realidad insiste en mostrar. Yo sé que hay más para todos los seres, siempre más. Sigo creyendo en lo que manda el corazón. En tiempos de oscuridad y tribulación. Que haya hoy, si la luz no está, necesito oír tu voz, y allá voy. Buenas tardes a todos, a todas las madres aquí otra vez en este encuentro con los hijos, con la lucha de los hijos e hijas de las madres, con su continuidad que representa esta Plaza de Mayo revolucionaria de todos los jueves a las 3:30. Todos estamos exultantes todavía por la movilización maravillosa de ayer del pueblo trabajador organizado allí en la avenida 9 de Julio. Todos hemos participado, todos hemos estado ahí junto a las madres, dando el ejemplo, como siempre, primero que nadie, dispuestas a convocar con mucha claridad también sobre la convocatoria, como lo explicó Eve en los días previos a esta marcha tan maltratada por los enemigos del pueblo, por el gobierno de turno, por los medios hegemónicos, que todo el tiempo lo trataron de tergiversarla, que desde hace semanas, prácticamente desde que fue anunciada, se encontraba en una campaña sistemática para hacerla fracasar, para tratar de insinuar de que iba a haber incidentes y de esa manera desalentar la participación popular masiva en esa movilización. Como si no conocieran lo que es capaz de hacer este pueblo, que ya demostró en diciembre que no hay ningún tipo de amenaza represiva que lo haga retroceder, que está dispuesto a salir a la calle todas las veces que sea necesario. Y eso volvió a ocurrir ayer. Con un agregado, hay nuevos actores que se van sumando a ese camino de unidad, unidad para luchar, no una unidad para una foto solamente, sino una unidad para ponerla al servicio de verdad de los intereses, de las necesidades del pueblo que sufre desde hace 2 años este plan económico. Y decía, hay que celebrar que haya nuevos actores que se vayan sumando a ese camino iniciado en las calles, pero como
también nos enseña la lucha, esa celebración por lo que fuimos capaces de hacer ayer. Nos tiene también que llamar a un desafío, que es profundizar esa unidad, profundizarlo con lucha, hacer madurar las condiciones para un paro general, que es lo que nos está faltando. Pero tampoco hacer del paro general un fin en sí mismo, porque el día que llegue ese paro general será también un paso más en un camino mucho más grande, mucho más abarcativo y superador, que es de una vez por todas construir otro gobierno en la Casa Rosada, construir nuevamente un gobierno popular como el que tuvimos hasta el año 2015. Decía, en ese camino y antes de que llegue el paro general, por ejemplo, la unidad de ayer debe servir para que a partir de ahora ningún despido más tengamos que enfrentarlo en soledad. Que no lo enfrenten solamente el sindicato que lo sufre, como tanto nos lo dicen las madres de Plaza de Mayo desde hace bastante tiempo. Tenemos que estar allí todos unidos, los mismos que estuvimos ayer, para poder destrabar cada vez que una paritaria se estanque, cada vez que no le quieren dar a los trabajadores de tal o cual gremio lo que le corresponde. Todos los demás trabajadores con sus organizaciones sociales, sindicales y políticas deben estar ahí para defender la lucha de cada trabajador. Para eso debe servir la unidad que hemos construido ayer, porque si no, no habrá servido de muy poco. Le doy la palabra a Eve Bonafini, madre de Plaza de Mayo, que ayer, como dije antes, estuvo ahí junto a todas sus compañeras, junto a todo el pueblo trabajador movilizado. Gracias, compañero. Primero quiero leerles algo, porque es un poquito larguito para acordármelo de memoria. El ex subsecretario de la Ciudad Educativa, Gabriel Werner, llamó la atención sobre algunos puntos del texto. Por ejemplo, un texto que se ha hecho a favor del gobierno de Macri para los alumnos de 11 a 17 años. Su definición absoluta sobre el caso Nisman. Se habla de un asesinato y no de un suicidio. Esto pone de relieve la falsa neutralidad que a veces pretenden los gobernantes, que desarrollan políticas educativas nefastas, cuando en realidad las ciencias sociales, y en este caso las reflexiones que hacen sobre el actual gobierno de Macri, son en algún caso inexactas, mentirosas y exageradas. Han hecho un libro que es una vergüenza. Un libro para los alumnos de 11 a 17 años contando el caso Nisman como si fuera habido un asesinato, echándole la culpa al gobierno anterior, alabando a este gobierno diciendo todas las mentiras que dice Macri como ciertas. Es un libro que ya se vende. Le están pidiendo a las demás empresas que también lo hagan, le pongan el sello que se lo van a comprar. Le quieren podrir la cabeza a nuestros niños. Así que tenemos que estar muy alerta, porque esto es muy peligroso. Porque a nosotros también nos enseñaron una historia falsa. Imagínense si a ustedes, imagínense a mí. Una historia famosa, la de Grosso, que no tenía nada que ver con la verdadera historia. Nos hicieron festejar cientos de años la masacre de los colonizadores, aplaudiendo a Colón y a los reyes de España. Había que festejar el 12 de octubre. Ahora está en blanco en el almanaque. No hay más festejos. No permitamos que este libro, sobre todo los educadores, los profesores, los maestros, los padres, no compren este libro. Y si lo compran, denuncien. Porque la verdad que es una verdadera vergüenza. Junto a esto, cierran todas las escuelas técnicas. Quedan 1.200 alumnos a la deriva, aunque ya se la entregaron a la gestión privada. Las escuelas técnicas van a ser todas al lado de la gestión privada. Y otra de las cosas también terribles, todas las escuelas del Delta que están cerrando. Usted sabe que había escuelas que daban las clases en las barcazas, porque no tenían edificio. El esfuerzo de los alumnos, de los padres, de los maestros, tampoco quieren eso.
quieren un pueblo sometido, para entregárselo a los yanquis, sometido, doblegado, con niños ignorantes, muertos de hambre. Ese es el proyecto de Macri, ese es el proyecto de la Bullrich. No es que compran armas porque sí, no es que se reúnen en un, no sé, estas que dicen un este... ¿Cómo? Van a saber lo que hacen al retiro espiritual. ¿Saben lo que aclararon? Que no hubo sexo. ¡Qué pelotudo! Ni siquiera saben divertirse. Y ahora tengo que darles una muy buena noticia. Ustedes saben que el doctor Zaffaroni va a dar un curso, un seminario, en la Casa de las Madres. La verdad, nos sobrepasó. Se inscribieron tantas personas que no caben en ningún aula. Entonces, como hacemos las madres, rompiendo todos los moldes, vamos a hacer el seminario en la calle. Para que pueda venir toda la gente. Vamos a dar... El martes se va a dar inicio frente a la Casa de las Madres. Vamos a hacer en un camioncito que nos prestan unos jóvenes que hacen rock. Ahí va a ser el escenario, bien popular. Como no hay sillas para todos, tráiganse banquitos, mantitas para poner en el suelo, mate. Que el doctor Zaffaroni, con muchísima generosidad y mostrándonos que está bien con el pueblo, porque es un tipo que sabe explicar las cosas que todos entendemos y que todos necesitamos. Así que hagan propaganda para que el martes a las 18 horas, frente a la Casa de las Madres, nos juntemos todos para decirle lo que lo queremos, lo que lo respetamos y cuánto lo necesitamos. Porque es un poco egoísta, lo necesitamos mucho a Zaffaroni, que nos explique todas las cosas que él no sabe explicar también. Así que los esperamos a todos, estamos orgullosas con romper las formas tan tan elitistas. Ahora Zaffaroni va a dictar un curso de criminología en la calle, qué maravilla. Los esperamos a todos. Y mañana empieza Educación Popular. Si no se anotaron, pueden venir igual, viernes y sábado. Se hace un precurso de Educación Popular que se va a dictar durante todo el año en la nueva Universidad de las Madres.